Hola, bienvenido a mi canal, el canal de Violiniani. Hoy voy a hacer un vídeo nuevo acerca del staccato. Muchos me habéis preguntado si puedo hacer un vídeo al respecto y de hecho voy a hacer dos. Un primer vídeo que es este, para empezar el staccato desde cero, y otro que va a ser con un estudio de Kreutzer. Vamos allá, ¿qué es staccato? Staccato se señala en la partitura con un punto, ya sea encima de la cabeza de la nota o por debajo de la cabecita de la nota. Y básicamente es reducir el valor de la nota prácticamente hasta su mitad. Bien, cuidado con confundir la técnica de staccato con el martelé, porque en su ejecución son algo parecidas. El martelé se señala en la partitura con un triángulo o con acentos, por lo tanto la nota también tiene esta mordedura al principio, este acento, pero no se reduce el valor. Sin embargo, en staccato sí que vamos a reducir el valor de la nota prácticamente hasta la mitad. Por ejemplo, entonces, si tenemos una negra con un puntito, tendremos que tocar la staccato, por lo tanto va a ser prácticamente como tocar una corchea en vez de una negra. Bien, esto en cuanto a la diferencia entre martelé y staccato. Staccato es una técnica bastante avanzada en el violín de la mano derecha. No todos los violinistas llegan a aprenderla y también hay pasajes muy virtuosos en el repertorio violinístico que requieren de esta técnica. Cuando staccato ya aumenta en su velocidad, estamos hablando entonces de flying staccato o de staccato volante, que bueno, veremos también esta evolución. Entonces, podemos tocar staccato en notas como negras, significa que vamos a separar las notas entre sí, pero también reducir su valor. Y cuando hablamos de flying staccato, significa que vamos a tocar Vamos a llegar ahí. Vamos a ver ahora cómo realizar esta técnica de staccato técnicamente hablando. A mí me gusta enseñarlo desde la relajación. Hay muchos violinistas que les funciona pues tensar el brazo, tensar los dedos y realizar staccato. También es una cuestión un poquito personal, cada uno encuentra también su manera. Hay violinistas que lo realizan pues eso, de manera muy, muy diferentes. Bien, yo lo voy a enseñar desde la relajación. El dedo que cumple aquí un gran rol es el dedo índice de la mano derecha. Con este dedo vamos a presionar o dejar el peso sobre la vara del arco, sobre el arco. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es meter la vara del arco, ¿de acuerdo? En la cuerda. Entonces, con este dedo índice presiono y la vara del arco va hacia abajo. Entonces, lo primero que te recomiendo es coger el arco, abrazarlo, no con los dedos tensados, y con el dedo índice simplemente lo primero meter la vara del arco en la cuerda. En todos los planos de la cuerda, cuerda sol, cuerda re, cuerda la y cuerda mi. Bien, una vez hecho esto, el siguiente paso será darle longitud a la nota. Es muy posible que cuando empieces a hacer esto escuches ruido, ¿vale? No muy agradable, no pasa nada. Lo más importante es que primero metas la vara y luego le des arco. Entonces, primero meter la vara y luego soltar. De esta manera. Te recomiendo que lo primero que hagas sea realmente incluso encontrar este ruido, ¿vale? Aunque no sea bonito. ¿Por qué? Porque este ruido después lo podemos eliminar, pero si no llegas a meter la vara del arco, nunca vas a conseguir un staccato. Entonces, primero es aprender este movimiento, ¿de acuerdo? Y no se trata de tensar el brazo y de ir con toda la presión hacia la vara, no. O sea, intenta tener el hombro relajado, presionar con el dedo índice y luego con el antebrazo darle longitud a la nota y soltar. Esto sería staccato. Lo que te recomiendo es incluso girar tu mano derecha hacia el dedo índice, ¿vale? Hacia el dedo índice para que el dedo índice le sea más fácil presionar hacia abajo. Entonces girar un poquito la mano, ¿de acuerdo? Ahora te voy a recomendar
recomendar un primer ejercicio. Para ello vas a necesitar un metrónomo. Te aconsejo ponerlo pues alrededor del pulso 50, aunque tú puedes elegir cuál va a ser tu propio pulso. Y ahora vamos a tocar una nota por pulso. También te recomiendo realizar este ejercicio, pero a contratiempo, es decir, tocar no con el metrónomo, sino a contratiempo. Una vez que lo tienes, vamos a tocar dos notas por arco y seguimos tocando con el metrónomo, una nota por pulso. Y ahora vamos a intentar aumentar un poquito la velocidad. Tocamos dos notas por pulso. Mira a ver cuántas puedes tocar por arco. Etcétera. Y ahora vamos a por tres notas. Y luego cuatro, hasta donde llegues. Por supuesto, esto sería para una primera clase con staccato demasiado. Esto es para que lo vayas desarrollando. Staccato volante. Entonces, esto es una evolución de ir de staccato a notas lentas, por ejemplo, pues cuando tocamos negras, a tocar staccato o fly staccato o staccato volante. Esto es como una pequeña evolución que puedes hacer. El segundo ejercicio que te recomiendo es realizar cambios de cuerda con staccato. Exactamente lo mismo con metrónomo. Y vas a coger dos cuerdas, tú mismo puedes elegir. Yo voy a coger cuerda re y cuerda la y vamos a realizar staccato más notas en un arco. También puedes realizarlo primero de esta manera. Y luego dos notas por arco. E ir aumentando hasta llegar a... ¿De acuerdo? Para trabajar staccato también con cambios de cuerdas, porque esto es algo también que aparece muy a menudo y no lo trabajamos de manera separada, el saber cambiar de cuerdas con staccato. Y el siguiente ejercicio que te propongo ya es utilizar también un poquito tu mano izquierda, por ejemplo, tocar una escala, si quieres primero de una octava o de dos octavas, y luego realizarlo con staccato también, ir duplicando, triplicando la velocidad de las notas. Con lo mismo que hemos hecho con el primer ejercicio, lo vamos a aplicar a una escala. Y también lo puedes realizar a contratiempo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es duplicar cada nota, duplicar dos notas por pulso. Incluso puedes tocar de la misma manera, pero meter más notas dentro de un mismo arco. Y ahora vamos a triplicar. Thank you.
y 4. Seis, ocho, etc. Bien, aquí tienes tres ejercicios que a mí me parecen estupendos para aprender el staccato. Eso sí, lo primero que tienes que hacer es aprender muy bien cuál es el movimiento técnico en la mano derecha, el dedo índice, meter la vara, morder la cuerda al principio, morder la nota, luego darle dirección, darle su longitud con el antebrazo, separar. Entonces, realmente aprender cuál es la técnica. Y después puedes ir realizando los ejercicios y mejorarlo y darle velocidad. Bien, esto es todo en cuanto a este primer vídeo acerca de staccato. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides darle un like al vídeo y suscribirte a mi canal, porque así me ayudas a seguir creando más contenido. Nos vemos, un abrazo y hasta la próxima.